Hola, soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las Escrituras! ¡Mira! Esto es de cuando nos fuimos de vacaciones el año pasado. Y esta es cuando estábamos en la casa de la abuela y del abuelo. ¿Qué están mirando, exploradores? Estas son fotos de nuestra familia. Nos gusta mirarlas. Aquí es cuando nació mi hermanita. ¡Oh! Eso es muy dulce. Siempre es maravilloso cuando nace un nuevo bebé. ¿Pero sabías que Jesús nos mandó a todos nacer por segunda vez? ¡Ah! ¡Eso es muy raro! ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, primero echemos un vistazo rápidamente a nuestro pergamino del Nuevo Testamento. Hoy estamos mirando historias del Evangelio de Juan, mi libro. Ahora, cuando Jesús nos ordenó nacer por segunda vez, ¿crees que quiso que naciéramos como bebitos otra vez? No sé. Se refería a algo muy específico. Había un hombre llamado Nicodemo. Él había oído enseñar a Jesús y vino a conversar con él por la noche. Él quería aprender más de lo que Jesús enseñaba. Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. Estaba tan confundido como todos ustedes están. Él le preguntó a Jesús a qué se refería con eso. Jesús le enseñó que debía ser bautizado. ¿Eso es como nacer de nuevo? Es nacer de nuevo de una forma espiritual. Nuestros pecados son lavados y nosotros somos limpios y nuevos espiritualmente. Él enseñó a Nicodemo que él moriría por todos los hombres. Entonces Jesús pasó a enseñar a Nicodemo algunas de las cosas más bellas en todas las Escrituras. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús tenía una manera interesante de enseñar, ¿no? Sí que la tenía. Enseñaba mucho usando símbolos, lo que significa usar una cosa para representar a otra. Hubo un tiempo que estuvo de viaje y tenía que pasar por un lugar llamado Samaria. Los judíos y los samaritanos no se agradaban mucho entre ellos, pero Jesús nos ama a todos. Al pasar por Samaria, se detuvo en un pozo y habló con una mujer ahí, quien estaba sacando agua. Jesús le dijo que quien bebiera del agua del pozo volvería a estar sediento otra vez, pero que él ofrecía aguas vivas, y cualquiera que bebiere de esta agua nunca volvería a tener sed. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Realmente no estaba hablando de agua. Están empezando a comprender. Él estaba explicando que a través de sus enseñanzas podemos ganar la vida eterna, que Él es el camino. Jesús a menudo usaba cosas cotidianas como símbolos. Cosas como agua, comida, animales y plantas son todas utilizadas por Él para enseñar acerca de las cosas de Dios. Después de escuchar a Jesús, la mujer samaritana fue y se reunió con la gente donde ella vivía. Ellos vinieron y escucharon a Jesús, y muchos de ellos creyeron en sus enseñanzas. Incluso tenemos el sencillo testimonio de esta mujer. Ella dijo, ahora creemos porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mientras escuchamos sobre las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, espero que puedan sentir el poder en sus palabras, al igual que Nicodemo y la mujer en el pozo.